Hi, Wendy. Let me say hi to you. Y que le estaba conectando su audio. Wow, por eso no la habíamos saludado, porque veía que su audio se estaba conectando todavía. Ay, Dios santo. Sí, Wendy. So, vale, vamos a hacer una espera a sus compañeros, ¿ok? Claro, sí, con gusto. Ya Aquí sabe. estoy yo. Muy bien, bienvenida, Wendy. Gracias. Hello. Hello, Jorge. Welcome to your class. ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué se me hicieron sus compañeros y usted dónde andaban? No, yo salí a comer algo tarde, pero ya de regreso. Yo dije, el asueto es mañana, no ahora. Ay, sí, es cierto, mañana es asueto. ¿Les va a tocar clase entonces? No, ¿verdad? No, uy. No. No, Así que no diga eso. si están por ahí, recuérdeles, aún nos estamos esperando, tenemos el tiempo para empezar la clase. Yo le voy a avisar. Gracias, le agradezco, Jorge. Ok. Bien, ya tengo a Wendy. Wendy sí está, ¿verdad? Como oyente, no hay problema. Jorge también, aquí está ya en la clase. Empecemos la clase, chicos. Gracias por el compromiso y ustedes de conectarse. Jorge, Wendy, aquí. Vamos a hacer el repaso entonces. Don't you worry. Preparado con mucho gusto la clase para ustedes. Si se acuerdan, yesterday, ¿qué estábamos haciendo ayer? We were practicing the past of the verb to be. Hablábamos del pasado del verbo to be. We were just listening to a conversation. Y nos fuimos a la plataforma. Esa fue la última actividad que hicimos, the last activity. This was the conversation that we were practicing, right? I was born in Korea. I was born in Korea. As you may see, the title of the conversation is an affirmative statement in the simple past. In this case, using the past form of the verb to be. Desde ahí, desde el título de la conversación, tenemos el primer ejemplo. I was born in Korea. All right. So let's find out. Vamos a ver. ¿Qué otros ejemplos encuentran? Oraciones, ya sean affirmative, negative, or interrogative, que estén en la conversación. Let's look for those statements. Voy a ayudar también. Let's look for those statements. Did you go to challenge right away? All right, but let's start from the beginning. Look, the first question that we have here. Un ejemplo, aquí va uno. Another example that we have a question using where. Mejor subrayemos. Okay, first example, ¿qué otro verbo ve en pasado? No importa si es un affirmative, negative or interrogative statement. Came. Where is that one? Oh, came is right here with Melissa. What else? Look, here we have another expression. I was born. We have a negative expression. You weren't born. ¿Qué más identifican? Verbos en pasado. Regular or irregular, no importa. Ok, aquí están. Miren, I was only 17. This is an affirmative statement. I was 17. Otra pregunta tenemos acá. Did you go to college? Tenemos un verbo auxiliar y el verbo go. Did you go?
Look, here we have another one. My English wasn't very good. Another one. I took English classes for 2 years. And the last one, I was born here. Look, tenemos demasiados ejemplos en una sola conversación. No solo utilizando the simple past of the verb to be, but using different type of statements and verbs in the past. Okay, so I was born in Korea. So look what we have. Es interesante hablar de hechos en pasado. Muchas veces puede ser un poco confuso por la redacción de los verbos, pero that's what we're going to do right now. Vamos a practicar un poquito. Look what we have as the first activity. Primera actividad que vamos a tener será esta. This is what we are going to do. Okay, the use of was and were. Was and were. All right. Look what we're going to do, class. Help me out. Quiero que me ayuden a completar este ejercicio. This is going to be the first speaking practice that we are going to have. Vaya, bueno, hasta el Inter está fallando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vaya, aquí está la primera actividad. Les mencionaba, mañana igual tenemos esa pausa. Y vamos a reponerla el día viernes. So, ¿qué significa de que el viernes sería ya nuestra sesión última de este módulo? Así que ánimos, ya están a pronto de cambiar de nivel. Vamos, clase, no nos perdamos ninguna sesión. Look what we have right here. The use of was and were. Was and were. And I have 9 different statements. In this case, we have an affirmative statement. ¿Cómo entonces hago mi oración afirmativa en la número 1? ¿Cuál es el orden? Jorge or Wendy, what is the correct order? I have was, I, the jungle, and in. I was in the jungle. Ah, that was quite easy. Exactly. I was in the jungle. Can you add a complement? Agrega un complemento. I was in the jungle. When? Last Saturday. Last Saturday. All right. Interesting. How about this one? Think fast. Pensemos rápido. My mom was at the shop. Okay. My mom. Ajá, Jorge. Solo se me queda con el sí, ánimo. My mom, me ganó muy bien, Wendy. My mom was at the shop. Excellent. As an affirmative statement. Viene contado, Wendy. Vaya, Jorge. Wendy, vamos. Anda encendida. Es el calor que está haciendo, ¿verdad? Sí, hace calor, niños. My sister was at work. Okay. Jorge, what happened to you? That's right, my sister. Okay. Lo siento, me cambié de. Ay, okay, don't worry. My sister was at work. This is a question, an interrogative del statement. Lugar mucho muy fuerte. Ah, bye. No me puedo dejar de Wendy. Anda encendida. Okay. Sería. This is a question. Your dad was. Ajá, vaya, but look. Como ah, no, perdón, es pregunta. Es pregunta. ¿Was? Yeah, it's a question. Was right? Your dad sí. What, on your plate? Was your dad? Ajá. Ajá, on the playground. That's all right. This is a question. There we go. Next one. Was your dad on the playground? This is another question. Permítame. Ah, esta pregunta también. Where? That's right. You. The friend on strip. Where's your friend on the strip?
That's all right. Were your Oh, friends yeah. on the street? Bueno. Perfect. That's amazing. This is a question. Look what we have right now. Wendy me An copió. affirmative. Una afirmativa. Oh, he was. Nope, really. Sería His grandma is. was in the hospital. Oh. All right, His grandma was in the In the hospital. hospital. That's amazing. This is an affirmative statement. Okay, this is a little bit long. It's longer. My parents Yes, that's all right. were Okay, the perfect. station, the police station, at the station. Perfect. We're at the police station. Okay, two more, and we're Yeah, going to finish. teacher, I sorry. Existe una regla, pero no recuerdo para diferenciar qué va primero, si el sujeto o el objeto. Creo que Yeah, así es. sure. Yeah, claro, hay sujeto y objeto en una oración. Claro, perfecto. Ya vamos a entrar a la explicación, pero antes siempre me gusta saber cómo estamos, qué tanto conocemos del tema. Claro, Jorge, ahorita le Okay. explico. Don't worry. Vaya, so next one, number eight. Ajá, sujeto. Verbo, My complemento. friend, no, permítame. I and my friend. Okay, veamos si es I, look. No, no es I, no me respondió el comando. So, ¿qué significa? Entonces, My. my friend. That's all right, my friends. Mis amigos. And. And I. Perfect, and I. Oh, porque, bueno, así es el ejemplo. Where. Where? In the train station. In the train station. That's amazing. And the last one. Estas mismas vamos a ocupar, ya van a ver, para el ejemplo. This is a question. Teacher, consulta. Estaba bien rara La última, ese number ejemplo, eight. porque decía, sí, porque decía my friend and I. No Okay. tendría que ser en mí. En mí. En este caso, no, no necesariamente porque estamos utilizando pronombres, mis amigos y yo. ¿Okay? Entonces, my friends, Okay. si los sustituimos por un pronombre, sería ellos y yo, they and me, o we were in the train. Okay. Es por esa la razón que no ocupamos en Okay. mí. ¿Okay? You and me, that's it. Si fuese un hombre ya en específico, si ocupásemos mí. Sí, también podría usar. Fíjese que también hay ocasiones en que sí, el me siempre viene del sujeto I, pero ¿cuándo lo voy a ocupar? Aquí está, le voy a dar un ejemplo. My friends and me. Ok, here we go. Tiene que ver siempre con el sujeto de la oración, ¿ok? Entonces, cuando la primera persona, en este caso I, se ocupa en la oración, es cuando hace referencia a que ellos son o este es el sujeto de la oración. Todos ellos son el sujeto.
Cuando ya está expresada dentro de la oración, pero no está actuando como el sujeto principal, entonces ahí sí puedo ocupar el me, me. ¿Okay? Oh, okay. Cuando es el objeto de la oración, lo que queríamos decir. Vale, pero vamos a analizar si quiere todas las que tenemos acá. Solo finalicemos con la número, number, ¿qué era? Number 9. Okay. Claro. Vamos. This is an interrogative. Or All right. Not really. Let me help you. Where? where at teacher school. All right. Teachers at school. That's it. Where are teachers at school? And this is all right. Okay, so let's do it again. Vale, vamos a repasar. Quedémonos con esta. Están muy interesantes los ejemplos. Y vamos explicando, Jorge, cómo funciona. Tenemos que primero identificar si tenemos un affirmative, negative o interrogative statement. ¿Okay? Recordemos que la base de lo que estamos usando, uy, se dejó de compartir, es to be en pasado, was. ¿Okay? Esta es la base. El verbo to be en pasado. So, in an affirmative statement, ¿qué pasa con las oraciones afirmativas? Not again, my internet connection. Vaya, pero aquí estamos de regreso. Don't worry. Vaya, ¿qué estábamos haciendo? Viendo si era una afirmativa, negativa o interrogativa. En este caso, Jorge, ¿is this an affirmative, negative or interrogative? Bueno, está cargando ahí. I was in the jungle. I was in the jungle. ¿Qué le suena a esto? ¿Afirmativa, negativa o interrogativo? I was in the jungle. What do you think? Okay, let me do something real quick. Voy a mover mi laptop rapidito para que ya no nos vuelva a desconectar, okay? Just give me a second. ¿Qué tal, Wendy? Gracias a Dios, bien, aquí manejando. Usted por eso me desconecto. ¿Camino a la casa o al trabajo? No, es que lo que pasa es que a la una sale mi hija del colegio, entonces tengo que irla a traer. Okay. Ah, Hoy entonces la voy a es. traer y después nos vamos al trabajo. Okay. Hoy solo nosotros no hemos conectado. Sí, hombre, por eso estaba yo acelerada, Ajá. aprovechando. ¿Sabe por qué Anda no se conecta? con. A saber, quizás no están ocupados, a saber. Sí, porque mañana es la vacación. Quizás el viernes vamos a tener clases, ¿verdad? Sí, creo que sí, hay que preguntarle a la teacher. Esta es la última semana o la otra? Y ese que no estoy muy seguro porque la parte 4 es la que entregamos el sábado. Entonces no sé si esta es la última. Sí, verdad, le hay que preguntarle. Sí, vamos a conectarnos el viernes y si el viernes sería la última reunión o la otra se o faltaría la otra semana porque ni me acuerdo cuándo comenzamos. Siguiente pregunta, la teacher, porque Y ahora ella también está teniendo problemas, sí, lo que pasa es ¿verdad? de All que right. Ahí sí ya. Ahí está.
Sí, Ahí ya está. pusimos la conexión directa. Tenía wifi, pero estaba fallando mucho. Ah, bye. Aquí estamos, Teacher, bye. when is the last day of class? It's this coming Friday. Friday. This Friday. Yes, this Friday is the last class. Así que Okay. ánimo, chicos, ya casi, ya casi. Es cierto, y ¿Verdad que vaya. sí? Se nos ha ido bien rápido el curso. Yo siento que ha sido Sí. muy corto. Pero Sí, de fue. verdad, aunque le voy a confesar algo, que aunque no me he podido interactuar, Sí. me gusta cómo da la clase. No, De verdad, Wendy, un galán créame, lo excelente. hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y claro, espero seguir el siguiente módulo con ustedes si se puede. Sin duda, igual Sí, a mí son. también. Yo Yes. le dije a Danilo Ajá, eso sí. porque había sentido el cambio, que la clase era más dinámica. All right. Y Ajá. eso, aunque estemos a la una con un calor terrible, pero no, aquí estamos. Sí, no, pero Y sí no, está. teacher. Es que Dígame. la otra clase, no hay que andar hablando en mal de la gente, pero yo No. se lo diría a ella. Es como la otra teacher era como solo traducir y yo siento que así no Oh, va la no, no, cosa. no. No, En no, cambio, la suya es bien bonita, no. No, bien no, thank dinámica. you. Thank you, Wendy. No, chicos, la No. idea es eso, interactuar. Fíjense que yo comprendo mucho que están desde el trabajo. No es primer grupo que me toca con chicos que están desde la oficina, ¿no? Entonces es comprensivo. El horario que choca con el almuerzo muchas veces, lo de las cámaras y todo. Pero a pesar de que son un principiante 3, igual, yo he visto que van muy avanzados. Tienen muy buen nivel de inglés, entonces eso también me llama mucho la atención. Significa que sí que le están metiendo al inglés. Eso me motiva también a Sí. estar con ustedes, chicos. Así Y a que, nosotros creo que también, porque Ah, la clase thank you. dinámica, yo siento que a mí hasta me da ganas de en Ah, verdad seguir that's leyendo más. amazing. Thank you. Eso, ese es el ánimo, ¿ya ve? Ustedes me contagian a mí y yo a ustedes. Ahí estamos. Esa es la dupla que necesitamos. Y no duden, esa es la actitud que decíamos ayer, no duden en consultarme, ahí está mi número, ahí saben, en el chat de WhatsApp, individualmente si hay alguna consulta sobre temas, háganlo, yo voy a estar igual, siempre dispuesta a apoyarlos, ¿ok, chicos? Y Okay, muy amable, teacher, gracias. durante la clase igual, la idea es que quede claro, que vaya comprendiéndose el tema para que no queden esas dudas, ¿ok? So that is the idea. So thank you, vaya. Vamos otra vez a la número uno. Jorge en Wendy. Si se vean, ¿cómo sé entonces cuál es el orden? Jorge me preguntaba. Number one, identify if this is an affirmative, negative or interrogative statement. Si es afirmativo, negativo o interrogativo. Ok, creo que aquí tengo una imagen de eso. En base a eso, sé cuál es el orden correcto de las preguntas, las negaciones o las afirmaciones. Aquí está, miren. Para escribir una oración afirmativa, I need to have the subject, the verb was or were, and a complement. Es básicamente lo mismo con el presente, que es lo único que varía, el verbo en pasado. Subject, verb, and complement. For the negative form, what are we going to have? The same structure as in the present. I have the subject, the verb was and were. In the negative form, wasn't, weren't. And a complement. That's it. Eso es lo que debo recordar. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo negativo, complemento. That's it. Y entonces las interrogativas, ¿cómo van? It's quite the same, muy similar a la oración afirmativa. Let's take an example from here. Dígame. Translate Yes. verbs to be Ajá. sería begin, si no The verb al to inicio. be. Ah, exactly. We switch. Ah, the formula for the interrogative. That's what you're telling me. Yes, that's perfect. It's very similar as an affirmative, but we are just going to have at the beginning the correct form of the verb to be plus the subject plus
¿Qué creen que sigue? Subject complement. The complement, right? Most of the time, we don't have complements, or it's not quite necessary. And please do not forget this one, the question mark. If it's not included, we are not going to have a complete sentence. So the question mark at the end is quite important. Was, where, plus subject, plus complement. Ahí están las fórmulas. Vámonos a la práctica. En lugar de estar leyendo oraciones, practiquemos. Miren, esta es una afirmativa. Entonces, ¿cuál es el orden, Jorge? Subject. En Wendy, ajá. I was. Ajá, tengo el sujeto. Verbo. In the jungle. In the complement. In this case, in the jungle. Entonces, sí queda perfecto. I was in the jungle. Esta también, ¿qué será, Jorge? Affirmative, negative, or interrogative. And Wendy, what is this? ¿Será que ve alguna negación? No, ¿Vemos algún signo de interrogación? An interrogative form. No, so what does it mean? That this is affirmative. That's all right. afirmativo. So, who is the subject? Look. My mom. My mom is the subject. Not only mom, my mom. All of this is the subject. My After mom the was. subject, that's all right. We have the verb to be was. My mom was. And then we have the complement. At the shop. That's perfect. De Okay, hecho, estaba probably. viendo un TikTok Yes, del tell. uso de el TikTok Muy del útil. uso del sí, fíjese que yo estoy comenzando a seguir cosas que dan tips ahí. All right, Había una, hay uno de ocupar cuando se dice da o de. Yes, yeah. In this case, my mom was at the. De, da es cuando va seguido como de, decía, ay, me quiero recordar, vocal creo. Okay, let me write some examples. How do you read this one? The The apple. apple. The apple, okay. This one. The shop. The. Y también está el da. Okay. The movie. Es que hay varias reglas. Fíjense que en inglés los sonidos son muy importantes. Hay consonantes que producen vibración en mi garganta, hay otras que no producen. Entonces, en base a eso, giran muchos temas, ¿saben? De pronunciación. The movie, Okay. the movie, podemos decir the movie. Porque M, move. Es una consonante que lleva sonido. Pero es de análisis, es de ir conociendo cuáles son. Y saben que en el ejercicio que hicimos, cuando estábamos aplicando la forma final del ED, ahí es donde me agrupaba Jorge. Creo que le puede ser muy útil esta información. Let me look for that one. Ya que hablamos de eso, cuando estábamos haciendo esto, lo del ED, estos, todas estas consonantes no producen sonido. Todo este grupo, y esto aplica no solo para los verbos en pasado, sino para lo que estamos haciendo ahorita con ya. Okay. Todas estas sí llevan sonido o producen una vibración al pronunciarla. Entonces, eso es lo que diferencia. ¿Cuándo voy a sonar de o the? De. ¿Cuándo? Okay. Entonces, así, algo así funcionan las reglas de pronunciación.
Ese es un tema igual. Mira, una clase de solo de pronunciación sería genial. Un curso de pronunciación. That would be amazing. So you could practice pronunciation. So, what's at the shop? So, what are we missing here? Probably the only correction. Lo único que corregiría yo acá es the period at the end. Si no hay un punto final, está incompleto. But that's it. Period. Okay, let's move on. What do we have here? Okay, is this affirmative, negative, or interrogative? Affirmative. Okay, so who is the subject? Oh, my sister. That's all right. My sister is the subject. And then we have the Was verb, was, and the complement at at work. work. Ah, what do we have here? Is this affirmative? Is this negative? Or is this interrogative? Oh, this is interrogative. All right, so dijimos que en las interrogantes we have the verb to be at the beginning. Look for the verb Was. to be. That's it, was. Who is the subject then? Your dad. That's all right. This is the subject. Your and dad. Your and dad. Here we have a possessive form, your dad. And the complement. Oh, the playground. There we go. Great pronunciation. The on the playground. The playground. What is this? Affirmative, negative, or interrogative? Oh, what's easy? Yeah, right. Is interrogative. That's it. Where? That's it. Where at the beginning? What do we need after where? Who is the subject? Your friend. Yeah, that is the next expression that we need. Were your friends on? On the street. So look at the complement. El complemento es on the street. The Y street. on the street. So why is important? ¿Por qué es importante en este caso un complemento? Because if not, it Oh. doesn't make sense. Si no, no tiene sentido. Were your friends? My friends what? Were your friends on the street? Oh, now it makes sense. A veces no es necesario el complemento, muchas veces sí. In this case, yes, we need to have the complement. Next one, what do you think about this one? Is this affirmative, negative, or interrogative? This is affirmative, teacher. Yeah, exactly. Who is the subject? His grandma was in the Exactly. hospital. That's it. So the subject is his grandma. What do we need after the subject? The verb to be and the complement, as you said, in the hospital. The in the hospital. Teacher, yo tengo un gran problema. What is it? Tell me. Vaya, en español porque no lo puedo decir en inglés. Okay, don't Yo, worry. si usted me pone todo esto, yo rapidito se lo armo y me saco 10. Y si me Ajá. pone a hablar, más muda que el mudo. Why is it? No sé, mija, eso era lo que quisiera que alguien me dijera. Okay, let me tell you why. You know, English, we have four skills. Pero me entienden, ¿verdad? Es que yo sé que me entienden. We have four skills. Cuatro, ¿cómo le llamaríamos? Abilities. Habilidades, exactly. Abilities, skills. La más fácil, obviamente, siempre va a ser reading, okay? Listening, it's very hard to understand. And to produce, it's even harder. Creo que sería como el orden de la dificultad. Siempre va a ser más fácil leer. Comprendo gramática. Oh, that's quite easy. And then we have las otras que vienen. Quizás la última pondría yo sería writing. Escribir, la escritura es mucho más difícil. So don't worry, this is just a process in which if you understand English, what do you need to do? Just
Practice. Don't be afraid to practice. Talk to yourself. Go and as much as you listen, there is where you're going to understand. So don't get frustrated. No se frustren. Les pongo mi caso. Igual, a mí me tomó quizás un par de años, diría yo. Un par de años a sentirme cómoda hablando el inglés. Yo lo comprendo perfectamente, como Wendy dice. Lo comprendo escrito, pero a la perfección. La gramática me la memoricé de alguna forma súper bien. Pero el speaking, ¿saben cómo me hice hablar? Easy. Me forcé a mí misma a irme a un call center. Cosa que yo no quería hacer, me daba miedo. Pero meterme al contexto real, gente que habla inglés y que no me da opción de hablar español, eso me forzó a hablar en inglés. Así que, Wendy, no se preocupe. Cuando se vea fíjese que confrontada. Eso me he fijado de que a mí me cuesta hablarlo, pero ya estando en su clase, siento que no solo a mí, creo, a varios nos da como You la produce, confianza exactly. There you go, de because practicar. to practice, yes. But you know, this is what you need to do. Don't be afraid to speak. This is going to be like the first step. Speak, try to express your ideas. If you don't have somebody to have a conversation with, talk to yourself. Ustedes mismos háblense. Talk to yourself in English. That's going to be a little bit easier. So, no se frustren. Es un proceso que puede tomar un par de meses, algunos, de acuerdo a cómo somos, ¿verdad? Algunos somos más temerosos, otros se avientan con todo. En mi caso sí era temerosa, pero me tocó enfrentarme. Y así, solo así, pude vencer el miedo a hablar. ¿Okay? Entenderlo es muy fácil. English is quite easy. But speaking, not really, it's not that easy. Okay? But look, ¿por qué hacemos esto entonces de la gramática, de distinguir sujetos, verbos? ¿Por qué estamos aprendiendo un nuevo idioma? Al final ustedes no van a recordar esa fórmula, ¿sabes? ¿Cómo es que era que hacía una oración? No, lo van a hacer de forma natural. Así como Wendy, capta el orden de las interrogantes, de los oraciones en afirmativo inmediato, pero this is just a process, okay? Don't worry, I know you're gonna do it. So, another one, let's have this one. This is number 7. So, Jorge, affirmative, negative, or interrogative? What do you think about this? What is it, teacher? This is affirmative. Yeah, so who is the subject in here? My parent. My police? No, right? My? No, parent. That's all right, my parents. What is the correct Where? Form? Where? And then we have a complement. The police at the station. All right, we need this preposition at. At. Esa es una preposición de tiempo y de lugar, at, para indicar lugares. At the school, at the supermarket. The police station. At the police station, that's it. Station. Okay, two more. Here we have this one, affirmative, negative, or interrogative. This is affirmative. That's all right. My friend. That's all right, my friends. And I. And I. Vale, aquí nos vamos a detener un poquito. My friends and I. In the train station. That's all right. We're in the train station. So when are we going to use me? When are we going to use I? En inglés tenemos de igual manera llamémosle tres partes de una oración. Tenemos los sujetos, ¿ok? Tenemos el verbo
cualquier tipo de verbo en cualquier conjugación, presente, pasado, futuro, progresivo, that's it. Y tenemos un complemento, pero dentro del complemento existe lo que le llamamos el objeto, okay? The object. So, what is the object of this? El objeto es sobre quién recae la acción, quién recibe la acción, okay? O, para ponerlo en palabras simples, si hablamos Mis en esta, amigos y yo. ajá, mis amigos y yo estábamos. ¿En dónde estábamos mis amigos y yo? Where. ¿En dónde estábamos? La acción es, exactamente, la acción es estábamos. ¿En dónde estábamos? Sería la pregunta. In the train station. A todo esto, sí es cierto que le llamo complemento, pero es el objeto. El objeto. Si yo al cuestionarme sobre el verbo, en este caso, where, ¿dónde estaban? In the train station. A eso se le llama el objeto. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar me en lugar de I? ¿Cuándo el pronombre o uno de los nombres se encuentre en esta parte después de el verbo? ¿Okay? Por Okay. ejemplo, vamos. My friends and I. No, solo my friends were coming to visit me. Vinieron a visitarme o estaban viniendo a visitarme. Ok, revisemos entonces. ¿Cuál sería el verbo? Where coming o estaban viniendo. We're coming. Where, ajá. Estaban viniendo. Aquí tenemos igual otro verbo. ¿A quién iban a visitar entonces? Miren, Oh, ¿sobre quién yeah. recae? ¿A visitar a quién? A mí. Me. A mí. Entonces aquí no podría decir to visit I. No. My friends and I. Si va al inicio, antes del verbo, ahí sí puede ser I. Pero si existe después del verbo, si lo ubico después del verbo, como un complemento, ahí sí sería me. Algo así funciona esto, ¿ok? Me. ¿Okay? Y claro, quiere hacer referencia a este sujeto, a la primera persona. I. That's it. Okay, teacher, una consulta. Yes, Me please, entra tell me. una duda. Yeah, go, please. Si estoy ocupando el to be en pasado Okay. y va seguido de un verbo irregular, este verbo se pone en su forma irregular, aunque lleve el verbo to be en pasado. Pensemos en un ejemplo. I I was was. when Okay. to a school. I was wind. Okay. En este caso no podríamos decir I. Tenemos yo fui. I went to the school. Es que saben cómo funciona el verbo to be. Es bien raro que yo mezcle el verbo to be con otro verbo. Porque en Okay. sí, the verb to be by itself has a meaning. El verbo ya tiene un significado, que es ser o estar. En pasado, fui, estuve. O depende del sujeto, fue, estuvo. ¿Okay? En Estuvieron. este caso tendría que ir I went to school. Ajá, porque no es el verbo to be. Si yo tengo una oración, como les decía, con el verbo to be, como ya está actuando como verbo principal, no es necesario tener otro verbo. O casi nunca se combinan. I was in the school. I went to the school. So, it's not quite necessary. Permítame, Don't worry, go ahead. Vale, déjenme revisar acá. permítame. So, let's see what we have. I guess we have an speaking practice.
Vamos a ver. These ones. Okay. Okay. So before we finish, I just want to present, okay? I just want to just give me a second, okay? Okay, I just want to show you in this case, like the last part was and where. As you may see, we were making interrogative statements using the verb to be. What does it mean? That if we have a question, we are going to have a reply, an answer. So in this case, we can have affirmative and negative answer. How are we going to make affirmative short answers, and how are we going to make negative short answers? Les quedaría así. Miren la primera. De acuerdo al sujeto que nosotros tengamos, así va a ser el sujeto que yo exprese in the answer, in the reply. Okay? So, I'm going to divide this one in two different groups. Okay. Vamos a dividir esto en dos grupos. Okay. Todas esas preguntas que coincide. Look, the subject in the question and the subject in the reply. Quiero que recuerden eso. Hay muchos de los sujetos que coinciden. El sujeto de la pregunta me da la guía o la base on how I am going to make the affirmative or negative answer. ¿Ok? ¿Qué son todos estos? Cuando ocupo we, they, he, she, and it. Todos estos coinciden sujeto en la oración con el sujeto que tengo en la respuesta. Solo en el caso de oraciones o preguntas, utilizando la primera persona, que es I, o cuando me están haciendo una interrogante directamente a mí, ahí sí puede variar el sujeto in the reply, affirmative and negative. But you know, I guess time is over, se acabó el tiempo. Vamos a terminar esto para mañana igual. Los que igual vean la grabación, esta va a ser nuestra primera actividad. Ah, not tomorrow, next class, de la siguiente clase. We need to produce. Ya explicamos reglas, ya vimos cómo responder afirmativos, negativos. Nos vamos a ir a la práctica. This is going to be on the last two classes, on Thursday and Friday. Vamos a producir ya. Speaking practice. So, let me see. Time is over. Se nos acabó. Agradecemos Wendy el esfuerzo. Jorge, que al final, pues quizás tuvo inconvenientes. Gracias, chicos, los que están también viendo la grabación. Mañana no hay clase. Nos vamos a ver hasta el Thursday. Disfruten mucho. Nos vemos hasta el jueves. Bye bye, Wendy, in class. See you. See you, teacher. Bye bye. Take care.